Buenas, hoy vamos a preparar una salsa de tomate ideal para hacer nuestra pizza más sabrosa. También, si os sobra, no hay problema porque la podemos usar pues, para hacer unos macarrones o con lo que más nos guste. Para hacerlo vamos a necesitar 800 gramos de tomate triturado natural. Después, una cebolla grande también triturada. Una cucharadita de azúcar, sobre todo para, más que nada para quitarle la acidez al tomate. Sal. Y después, 3 cucharadas o 4, esto ya es al gusto, de orégano y 2 cucharadas de albahaca. Y aceite de oliva para freír. En primer lugar pondremos en la base de la olla, pues aceite suficiente para que la cubra. Cuando ya tengamos el aceite caliente, le añadiremos con cuidado. Añadiremos con cuidado la cebolla y la dejaremos que se vaya dorando. Mientras le añadimos un poquito de sal y la dejaremos dorar. Cuando se empieza ya a dorar la cebolla, le añadiremos el tomate junto con la albahaca y el orégano. Más sal. Y la cucharadita pequeñita, de azúcar. Si por casualidad este tomate no estuviera muy ácido, pues no se la echéis. Y vamos a dejar que este tomate se cueza a fuego lento una media hora. Y veréis como poco a poco el tomate va espesando y aparte que deja un olorcito riquísimo. Le iremos removiendo para que no nos salpique. Y lo dejaremos pues los 30 minutitos que hemos dicho. Cuando ya llevemos unos 20 minutos de cocción, rectificaremos de sal al gusto y seguiremos y dejaremos que siga cociendo. Y cuando ya lleva media hora más o menos cociendo, como podéis ver, ya se nos ha quedado el tomate bien espesito y bien concentrado, y esto nos irá genial pues para nuestras pizzas, para que la base que le pongamos el tomate esté bien espesa y esté bien concentrada y le dará más sabor. Ahora ya lo podemos sacar del fuego y dejarlo enfriar. Bueno, y aquí tenemos el resultado de nuestra deliciosa salsa de tomate especial para pizzas. Ya veréis que es facilísima de hacer y se hace muy rápido. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así, dadle a me gusta, que se agradece. Y si queréis, pues compartidlo en las redes sociales. Y también, si queréis estar de todas las novedades que vamos a ir subiendo a nuestro canal, suscribiros. Y así no os perderéis ninguna receta nueva. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!